Minuto. Muy bien, vamos a arrancar. La primera pregunta para iniciar este debate es: ¿cuál cree que debe ser el rol de vicegobernador? ¿Debe estar más cerca del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo? Esa es la primera pregunta y va a arrancar según el sorteo establecido. El candidato José Manuel Paz tiene su minuto al aire, por favor. El rol del vicegobernador está en la Constitución y lo voy a hacer cumplir. Cuando Silvia me invitó a acompañarla, en esas charlas que tuvimos, coincidimos en la necesidad de garantizar la independencia de estos poderes y cómo vamos a trabajar cada uno de ellos. Queremos una legislatura que debata todos los problemas de los tucumanos, como por ejemplo la falta de agua, la inseguridad, la difícil situación económica que estamos pasando, pero que se debata escuchando todas las voces. Queremos una legislatura independiente, transparente y moderna. Quienes me conocen saben que una de mis características en mi vida fue el diálogo y el consenso. Soy un hombre que escucho y esas características son las que voy a llevar a la práctica cuando me toque conducir esta legislatura. Voy a administrar un poder cuyo objetivo principal es lograr las mejores leyes para los tucumanos, que volvamos a sentirnos orgullosos de pertenecer a esta provincia. La legislatura es la casa de todos los tucumanos y eso es lo que vamos a hacer cumplir. Tiempo. Gracias. Bueno, es el minuto de Beatriz Mirkin por Hacemos Tucumán. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Quiero decirle a los tucumanos que mi rol como candidata a vicegobernadora es dar la solidez al plan de gobierno. El vicegobernador es un puente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y es en ese sentido que es muy importante porque la legislatura no solo administra lo que no es poca cosa, sino que además preside el vicegobernador la legislatura. Y es por eso que tiene que establecer los consensos indispensables para poder gobernar y apoyar al plan de gobierno. Por eso también queremos que la legislatura actúe con el efecto de contralor que requiere sobre el Poder Ejecutivo, porque es lo que quieren los tucumanos, mayor transparencia. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente candidato. Su minuto al aire, Osvaldo Jaldo. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad que yo soy un convencido que el rol del vicegobernador es muy importante en una gestión de gobierno. Y no hay duda que el artículo 59 de la Constitución Provincial fija taxativamente cuál es el rol del vicegobernador como presidente de la legislatura. Y el rol del vicegobernador como presidente de la legislatura es primero administrar todo el presupuesto del Poder Legislativo. Segundo, nombrar el personal. Y tercero, dotar de todos los elementos necesarios, tanto humanos como materiales, para que todos los legisladores que integran la legislatura de los diferentes espacios políticos puedan llevar adelante ese rol. Pero guarda, hoy estamos viviendo momentos muy especiales. Hay un país que realmente está pasando por un momento económico y social muy difícil. Por eso el vicegobernador también tiene que acompañar al gobernador. Tiempo. En la gestión de gobierno. Gracias. Su minuto, Eduardo Verón Guerra. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Excelente oportunidad para debatir. Reivindico el rol de la prensa. Son la voz de los invisibles. Gracias por su servicio a la comunidad. La Constitución de Tucumán establece que el reemplazante natural del gobernador es el vice, así que por lo tanto es presidente de la legislatura. Vamos a darle las herramientas al gobernador para que libre la batalla más dura que se viene en Tucumán, la batalla contra la delincuencia. Con la protección de la Virgen de las Mercedes, patrona del ejército argentino, quien tiene el bastón de mando, libraremos esa batalla. Los tucumanos recuperarán la paz. Pero también desde la legislatura tenemos que discutir qué provincia queremos, a dónde vamos a dejar y a quién el legado para el tricentenario. Nuestro objetivo está centrado en pacificar Tucumán, en apoyar el desarrollo de las pymes, en devolverle a Tucumán la paz perdida en estos momentos.